Tenemos una relación artística desde hace 20 años y hemos intentado hacer un sincretismo entre un programa ruso y español. Casi todas las canciones tratan o versan sobre el amor. Entonces hay una manera muy distinta de entender el amor en los compositores rusos y la manera de entender el amor los compositores españoles. Los rusos en general tienen un romanticismo extremo, muy idealizado, muy germanizado. En cambio, los españoles tienen unos textos más fatales. Puedes encontrar una música española con unos ritmos muy vivos y con un texto súper dramático, ¿no? He visto unos ojos que no me dejan dormir, que me llevan a la muerte. O sea, es algo totalmente extremo. Un tipo de reflejo musical aparentemente superficial o alegre, pero el fondo, por ejemplo, yo no sé ocultar mi pena, la pena que me produjo el majo. En este tipo de canciones encontramos la figura del majo. El majo es un ragazzo molto confiado, ¿no? Sí, apuesto. Muy apuesto. Y que, bueno, pues que conquista a las mujeres y después las abandona. Y dentro de esta dialéctica, pues hay muchas reflexiones en el texto sobre la condición humana. En la música española estamos siempre a mitad, entre el amor, entre el odio. En cambio, en el romanticismo, ¿no? En el texto de las canciones rusas se ve más un romanticismo más, no sé, más fácil, ¿no? Digamos que de expresar.
hablando de Rachmaninoff y Tchaikovsky, es como lo que tú dices, ¿no? Como más clara. Sí, eso, sí. Es un despliegue de pasión, sí, o un despliegue de sutileza amorosa. Sí. No suele mezclar ambas cosas. No suele mezclar, suele siempre ser algo, sí, o bien sumamente desgraciado, sí, sumamente, sí, sensorial y alegre, sumamente evocador, ¿no? Cuando estalló la revolución bolchevique, se exilió a los Estados Unidos. Y cuando en Estados Unidos no compuso mucho, compuso poco, porque él mismo decía que cuando abandonó la Rusia, perdió la melodía. En el caso de Tchaikovsky, él sí que compuso muchas más canciones, 106. Casi todas estaban dedicadas a grandes personalidades. Los textos eran propios, pero sobre todo eran transcripciones de poetas occidentales, como Musset, como Goethe, como Heine. Thank you.
trabajar ese programa, porque realmente hemos descubierto tantas cosas que estaban ahí, pero no lo hemos visto, pero entre los dos hemos investigado y partiendo del texto hemos visto que la música totalmente corresponde a la expresión poética de la palabra. Entonces esto ha sido tan grato que no sé, yo escribía las palabras en ruso, digamos traducción al español, para que él pueda luego expresarlo así de la mejor manera, por ejemplo, ¿no? Una de las cosas que yo creo que hemos logrado tan interesante, ¿no? En segundo lugar, creo que hemos elegido también un repertorio muy bonito y yo considero que hay que cantar la música que te gusta, porque eso es lo que tú puedes más, mejor transmitir, ¿no? Y lo que es más importante en el arte, ¿no? Cualquier instrumento, voz, no sé, sí, lo que sea, pero si puedes llegar, entonces es lo más importante, ¿no? Entonces, en ese repertorio los dos nos sentimos muy a gusto. Sí, muy a gusto. Sí, muy a gusto. Sí.